En la ventana de la cabaña del capital hallé un colibrí enredado en el velo de la cortina, exhausto por los numerosos intentos de desenredarse y recuperar su libertad. Seguramente estuvo sin comer en esa difícil situación gran parte del día. Una vez que fue posible liberarlo con mucho cuidado, se le halló frío, débil y con pocos signos de vida excepto por su opaca mirada y débil parpadeo. Tampoco cerraba sus alas, tal vez porque sus músculos que las abren estuvieron mucho tiempo extendidos. Se le puso agua azucarada que por fortuna bebió y se le resguardó del frío del atardecer, arropándolo con una prenda de algodón en una caja de cartón. En menos de una hora la caja estaba vacía. Se había recuperado y alzado el vuelo. La respuesta llegó inesperadamente y de sorpresa antes de caer la noche. Porque el colibrí volvió sin temor a la presencia humana. Al estirarle la mano, se posó confiadamente en ella y recibió más agua azucarada. Luego revoloteó alrededor como agradeciendo, y finalmente se marchó, haciéndose invisible entre los árboles. Era un colibrí verde esmeralda, pero más resplandeciente que estas piedras preciosas. Por contraste, tenía las alas, el pico y los ojos oscuros. Era una de las cerca de 350 especies que conforman de la familia de los colibríes o troquílides, descrita por los taxónomos ornitólogos desde hace casi 200 años. Según ellos, son especies exclusivas o endémicas de América. Las aves más pequeñas y livianas que existen, máximo pesan 2 gramos, adaptaciones que les permiten volar sobre extensos campos de flores silvestres de vivos colores, de cuyo néctar se alimentan. Por lo tanto, son polinizadores, aunque no del café, por tener flores blancas, sino de las plantas de sombrío del cafetal asociadas a su buena calidad. Antes que el café fuera cultivado, estaba adaptado al sotobosque, a la sombra, a la baja radiación y transpiración y al suelo húmedo. Se nutría de bioelementos sacados del subsuelo por los árboles a través de la hojarasca, puestos a su disposición por los descomponedores. Con ellos, la fotosíntesis armaba las moléculas responsables de su sabor y aroma. Así que una especie de colibrí es indicadora de un cafetal poco diversificado. Varias especies de colibríes serán indicadoras de cafetales bien diversificados que generarán cafés especiales. No hay colibríes en cafetales industriales. Los colibríes están adaptados a calcular la cantidad de néctar de cada flor, por lo que eligen las de mayor oferta. Añade proteína a su dieta consumiendo pequeños insectos y arañas. No están adaptados a las flores de cultivo por los tóxicos que suelen aplicarse y a los cuales son muy, pero muy sensibles. La forma y tamaño del pico del colibrí, así como su lengua larga, son una adaptación a la forma y tamaño de la corola de la flor que liban y se convierte en un distintivo de cada especie. Por ejemplo, el colibrí esmeralda tiene el pico de 1 centímetro. El colibrí pico espada lo tiene tan largo como su cuerpo, 10 centímetros. Mientras el colibrí pico espina lo tiene de 5 milímetros. No utilizan sus pequeñas patas para caminar, sino para posarse y descansar apoyándose en el cuerpo, por lo que son colocados en el orden apodiformes. Tienen vivos colores, usualmente iridiscentes y metálicos, lo que constituye una adaptación contra las aves rapaces para pasar desapercibidos entre las flores. Complementan esta adaptación con vuelos cortos y rápidos que las convierten en las aves más veloces. Durante el vuelo se escucha el zumbido producido por la velocidad del aleteo y con frecuencia no se distinguen cuando pasan. Durante el vuelo, su corazón puede pasar de 500 a 1200 latidos por minuto, lo que genera un exceso de calor producido por la velocidad del aleteo, el cual es disipado mediante una adaptación bajo sus alas. Los colibríes son las únicas aves que pueden quebrar el vuelo en cualquier dirección, inclusive hacia atrás, como los drones, volar en U para atraer las hembras y ver más colores que los humanos. Según algunos historiadores, hubo un tiempo que a los colibríes se les mataba por la vanidad de lucir sombreros adornados con sus hermosos plumajes. Es posible que esa insensatez haya llevado a la extinción a una o más especies, como ahora, donde las malas prácticas agropecuarias arrasan con los bosques, sin dejar manchas ni corredores de vegetación para compartir nuestra vida con las demás especies. El colibrí esmeralda que sobrevivió al enredo en la cortina me inspiró para aumentar la variedad de plantas dentro del cafetal, para incrementar la diversidad de colibríes y mejorar aún más el café y mi relación con la naturaleza. Degustarlo mientras los vemos revolotear es como compartir un café con ellos. Mejorado por ellos. Biología Aplicada. Un canal para aprender a relacionarnos mejor con la naturaleza. Vale la pena recomendarlo.